Vale. Muy bien, vamos a preparar un salmón salvaje de Alaska. Necesitamos el salmón troceado, un poco de salmuera, que está hecha con limón marroquí. La dejamos dentro. Depende de cuánto tiempo la dejemos, va a tener una consistencia más dura o menos dura. Yo creo que con un par de horas está bien. Necesitamos también un poco de los aderezos. Este mismo salmón lo vamos a poner en el plato. Ya estaba marinado previamente, pero bueno, lo puse aquí para mostrar. Esta marinada marroquí se hace con una salmuera, con limones, y se deja en la cámara aproximadamente unos 2 meses. Y la verdad que el salmón toma un sabor muy cítrico. El montaje es muy fácil, es una especie de ensalada, por decirlo así. Lo primero es poner el salmón, que es nuestro elemento principal. La idea es que sea fácil, rápido y rico. Luego le vamos a poner un toque ahumado también. Y un poco de aderezos. En primer lugar, un poco de yogur. Este toque ácido. Un poco de remolacha con jengibre. Puré de zanahoria también especiado con cardamomo. Un poco de salsa sriracha, que es picante. Vamos a ponerla encima del salmón. Es una especie de mayonesa de sriracha. Le vamos a poner unos puntos de crema agria con un poquito de Roquefort, que también le va a dar un toquecito picantito. Y unas migas de pan. Estas están condimentadas con especias. El toque fresco en este caso va a ser el helado. Es un helado de hinojo. Y bueno, tenemos también el aderezo, un poco de cebollitas, están hechas a la plancha, amaranto, atsina, unos pétalos de flores, unas hojitas de shiso y el aliño, en este caso va a ser un poco de escabeche dulce con pimentón. Echamos así un poco por encima. Como si fuese una especie de sopita. Y por último le vamos a dar aquel toque ahumado del que hablamos con un poquito de carbón. Ponemos el humo. Y puede salir así a la mesa. El plato está terminado. Perfecto.